Centro Bioquímico de Divac SRL. En San Martín 856. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de Divac SRL. Trelew. Centro de Especialidades Oftalmológicas del Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas del Dr. Fernando Suárez. Tecnología para ver el futuro. Soberanía 284 Trelew. Teléfono 4438-273. Tesla. Imágenes médicas. Nuevo centro de diagnóstico y tratamiento. Resonancia magnética de campo alto. Consultorios médicos de traumatología. Neurología. Clínica médica. San Martín 760. Teléfono 284-77-62-44. Para los que buscan la mejor calidad en pescados y mariscos, Delicias del Mar. Pescados nacionales e importados. No dejen de probar nuestras viandas ideadas para el cuidado de su salud y la de su familia. Jueves y viernes, sushi. Pescados frescos y congelados todos los días del año. Horario de lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 22 horas. Sábados de 9 a 14 y de 18 a 22. Ahora también delivery. Pellegrini 945. Teléfono 443-3100. Don Bosco y Urquiza. Buenas noches, amigos, vecinos. Comenzamos esta nueva edición de Saludable, como siempre, acompañándolos junto a todo el equipo del canal. Compartiendo nuestras charlas con los especialistas, compartiendo también cuáles son las campañas estacionales que se llevan adelante en nuestra zona y mucho más. Las redes sociales disponibles para que se contacten con nosotros, para que vuelvan a ver nuestros programas y también para que nos dejen sus inquietudes y, por qué no, también sugerencias. Comenzamos esta edición de Saludable. Como lo habíamos anticipado la semana pasada, pudimos visitar a Luciano Bussi, él es neumonólogo. Hablamos del asma, además, para tener en cuenta, dentro de muy poquitos días se conmemora el Día Internacional de esta enfermedad. Explicado como para que todos lo entendamos, ¿qué es el asma y qué es lo que nos afecta? El asma es la inflamación de los tubitos que están adentro del pulmón, la inflamación crónica, o sea que no es una inflamación aguda como una bronquitis nada más, sino que es una inflamación crónica a lo largo del tiempo que produce como consecuencia de ello obstrucción de los tubitos. La obstrucción de los tubitos lleva a los síntomas que son tos, principalmente el síntoma más frecuente, persistente, generalmente más de 10 días en los cuadros, y cuando empieza ya a obstruirse más, empieza a aparecer los signos de dificultad para respirar. Falta el aire, a veces refieren dolor, a veces refieren opresión en el tórax, son todos síntomas secundarios a la obstrucción bronquial, pero lo característico es la obstrucción bronquial. ¿Es una problemática muy frecuente en nuestra zona? Sí, nosotros hemos hecho una encuesta escolar, somos una de las pocas provincias que hizo un estudio más o menos serio a nivel escolar y nos da más o menos el 12% de la población escolar,
y un poco menor en la población un poquito más grande, pero es una prevalencia intermedia para lo que es a nivel mundial, digamos. ¿Cómo le juega al asma nuestro clima? Hay de todo. Hay pacientes que andan peor en Buenos Aires. O sea, yo veo los pacientes que se mueven de un lado para el otro, ¿no? Tenemos algunos encadenantes como los hongos debido a la humedad y otros. Y hay otros pacientes que andan peor acá, que más que nada tiene que ver con el viento y la suspensión de partículas aéreas. Si bien no hay tantos estudios por ahí en escolares a nivel de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, pero que más o menos por lo que se sabe es más o menos igual la prevalencia de síntomas. Y bueno, después estará en cada paciente qué le afecta más, ¿no? Si le afecta más una cosa, un desencadenante, otro desencadenante. Estos famosos PAF, los aerosoles, que son broncodilatadores. Claro, tenemos dos tipos principales, los de rescate, que son broncodilatadores de acción rápida, como el salbutamol, y tenemos los controladores, que bueno, hay un montón de ahora diferentes, por suerte, que lo que hacen es desinflamar, entonces mejoran a corto plazo y a largo plazo el pronóstico y los síntomas de la enfermedad. Si el paciente anda bien, entre 8 y 12 meses anda bien, se prueba a suspenderlo, porque por suerte casi todos los asmáticos en algún año de su vida dejan la medicación. Tampoco podemos saber cuánto, porque no hay estudios para saber cuánto lo va a dejar, pero lo dejan 1, 2, 5 años, inclusive después ven que pacientes aparecen con síntomas después de 15, 20 años. Pero casi todos los pacientes en algún momento dejan la medicación, algunos años, y después, bueno, puede volver a usar porque el diagnóstico de asma es importante saber que es de por vida. Y además de estos aerosoles, ¿cómo se combate o cómo se acompaña este problema? Tenemos otras medicaciones para los cuadros agudos, o sea, en el famoso corticoide para las crisis más graves. Hay algunas medicaciones controladoras en comprimidos no tan potentes. Y después, los asmáticos normalmente se da vacuna antigripal y a veces también los más graves, vacuna antineumocóxica, que previene contra otros desencadenantes como la infección por influenza en asmáticos, que es importante. Tenemos que estar atentos y quizás sobre todo con los más chicos. En un trabajo que hicimos acá en la escuela, una pequeña plaquita de que cuáles son los síntomas más frecuentes, con uno de esos 3 o 4 síntomas uno ya debe consultar a su pediatra o neumonólogo porque tiene un 85% de chance de tener asma. O sea que es una encuesta bastante buena en ese sentido, pero incluye lo que serán síntomas con ejercicio, tos o falta de aire, dificultad para respirar con el ejercicio, lo que son síntomas nocturnos, tos o dificultad cuando uno duerme, lo que son cuadros prolongados de tos, casi en general, más de 10 días, más de 15 días. Y después, que a veces nosotros lo que incluimos en la encuesta es que le hayan dicho que tiene bronquitis a repetición, que le hayan dicho que tiene bronquitis alérgica, o sea, todos, digamos, nombres similares a asma, por ahí en otros países, que justo hablaba con gente de Australia y Nueva Zelanda, lo tienen más integrado la palabra asma. Pero en nuestro país le ponen muchos nombres y otras formas de decir asma y no le dicen realmente como debe ser. Pero bueno, cuando al paciente se le dice bronquitis a repetición, bronquitis alérgica, también me preguntamos si usa PAF muy seguido para enfermedades respiratorias. Bueno, todos esos son puntitos que va sumando. Cuando tiene 3 o 4 de esos, ya uno debe estar alerta de que puede tener asma. Esto de que nos asuste un poco decir la palabra asma debe tener que ver con que nos quedamos un poco en el tiempo y no sabemos la cantidad de tratamientos y herramientas que hay para estar mejor hoy. Sí, realmente antes, yo hablo de mis profesores, digamos, del Hospital de Niños de La Plata, donde yo me formé, ellos veían siempre internados. Por ejemplo, el año pasado en Trelew se internaron 15 chicos en todo el año con asma, muy poquito, porque andan bien, se detectan y un poco están un poco más alertas, sobre todo los pediatras. Y hay mucho mejores medicaciones porque se estudió cuál es el problema, la fisiopatología de la enfermedad. Y bueno, sí, la gente ha quedado de generación en generación, ha quedado un poco el miedo que el paciente asmático no pueda hacer vida normal, que puede dejar secuelas, que eso es muy raro en casos más extremos. Pero siempre mejora el diagnóstico, inclusive cuando ya sabe el diagnóstico, se sabe que si a los 30 años después el paciente tose, tiene falta de aire, no tiene que pensar en nada raro, ya sabe que es asmático, se sabe lo que tiene que usar y consultar, etc. ¿El asma es una enfermedad que se puede curar o se le garantiza una mejor calidad de vida al paciente? No se dice cura, pero puramente gracias a la mejoría de las medicaciones y al diagnóstico, sobre todo en los últimos 30 años, un poquito cuando aparecieron los aerosoles, los famosos PAF preventivos,
mejoró tanto el pronóstico de la enfermedad que ya se acepta no solo que tenga vida normal, sino que pueda hacer deporte olímpico y competitivo. Yo siempre doy el ejemplo de deportistas como Beckham. Sí, Beckham es asmático. Después hay un par de jugadores de básquet de la NBA que son asmáticos. Bueno, sí, en este momento estamos aquí en Radio Fundación con Funda Fight, que están tirando su LP. Esportesis, kinesiología y tratamiento del dolor, ondas de choques radiales, MEP y tercaterapia para el abordaje de patologías crónicas. Realizamos análisis biodinámico de la pisada con sistema FootScan, tecnología de avanzada para la elaboración de plantillas personalizadas. Nos especializamos en rehabilitación funcional y deportiva. Esportesis, en 28 de julio 481. Teléfono 44 28 227. Algo que yo te dejé alguna vez. Sé que vos me amás. Será por mí, será por todo lo que fuimos. Sí, ella dijo no. Centro Bioquímico de Divac SRL, en San Martín 856. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de Divac SRL, Trelew. Tu ciudad te ve. Tal como sos, compartimos tus lugares y costumbres. Nos ves en nuestra señal. Te vas a buscar y te vas a encontrar, porque somos el canal de la ciudad. Y te vas a encontrar, Canal 12 TV. Te ve tal como sos. Y ahora les propongo un poco de meditación, si se quiere. Fuimos a hacer aqua yoga, es una actividad que se realiza en nuestra ciudad y la verdad que cada vez con más gente que se entusiasma, que practica aqua yoga, porque la verdad que los beneficios son realmente geniales. Estuvimos hablando con el neurólogo Patricio Blaya. Patricio, ¿cuáles son los beneficios del aqua yoga? Practicar yoga en el agua. Bueno, los beneficios son muchos. Eso es un servicio más que estamos dando en Neurocom para los pacientes. Básicamente, todas las actividades que se realicen en medio acuático comparten los beneficios de relajarnos, generar que la frecuencia cardíaca baje, generar a través del control de la respiración, disminución del estrés, mejora el insomnio. Mejora la circulación porque están haciendo gimnasia en un medio acuático cálido, entonces mejora la circulación, el retorno venoso, hace un drenaje linfático natural. Entonces, si a eso le sumamos los beneficios del yoga, es una práctica que la da una profesora de yoga, la señorita Agustina Magliaro, que es nuestra profesora de yoga y de aqua yoga, a través de asanas y posturas en el medio acuático, combinan los beneficios del yoga, que ya son conocidos por la población, sumado a los beneficios de la hidroterapia.
actividad que la puede realizar gente de cualquier edad? Sí, bueno, esa es una de las ventajas. En general, concurren muchos pacientes que tienen problemas articulares o de sobrepeso, y de repente hacer esta actividad en un gimnasio con piso duro les puede traer algunas complicaciones como dolor, cansancio, fatiga. Entonces, los beneficios de hacerlos en el agua es que básicamente disminuye muchísimo el peso corporal. Entonces, lo pueden hacer desde adolescentes hasta gente de edad muy avanzada. ¿Que recomiendan los médicos también? Sí, yo históricamente hablo siempre de terapias complementarias, no hablo de terapias alternativas. Es muy fácil hoy en día caer en medicar pacientes y demás, pero nosotros las bases y las cosas que hemos visto basados en la rehabilitación tradicional en gimnasio, en hidroterapia, en acuayoga, enviar pacientes a yoga. Hoy un día una de las afecciones más agudas en la población es el insomnio, porque estamos muchos con pantallas, estamos muy conectados con el trabajo, nos vamos a nuestros domicilios y seguimos trabajando a través del celular. Entonces, todo lo que es el yoga, el acuayoga, la hidroterapia, la natación, salir a correr, andar en bicicleta, es un tratamiento natural del insomnio. Entonces, me parece que tiene más beneficios que desventajas. Ramificaciones del yoga y muchas posibilidades. Esto debe ser algo que unifica un poco todo como para poder realizarlo en el agua. Sí, por supuesto, y hay diferentes niveles y hay clases adaptativas siempre, porque hay muchos pacientes que no saben nadar. Entonces, las primeras clases obviamente son parados, con la cabeza fuera del agua, pero ya clases avanzadas hacen posturas debajo del agua, conteniendo la respiración y demás. La verdad que es algo muy novedoso y muy interesante. ¿Tener conocimientos de yoga para hacer aqua yoga? No, hace falta venir con muchísimas ganas y Agustina se encarga de lo demás. Ella es profesora certificada de yoga, da yoga acá en Neurocom y la verdad que es divina enseñando, así que no necesitan nada más que venir. Maya y gorrito, exactamente. Gracias. No, por favor, a ustedes. Conectate a la velocidad más rápida de la ciudad. Disfruta TV más Internet con planes de hasta 50 megas. Te esperamos en Belgrano 632, Rawson TV. O Trelew TV, Marconi 359. Tesla. Imágenes médicas. Nuevo centro de diagnóstico y tratamiento. Resonancia magnética de campo alto. Consultorios médicos de traumatología.
Neurología, Clínica Médica, San Martín 760, teléfono 284-77-62-44. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280-4438-273, 15466-0756. ¿Sabías que en la ciudad de Trelew se recolecta aceite vegetal usado? Podés acercar el tuyo al corralón municipal que está ubicado en la calle Rivadavia Norte de Trelew, Rivadavia 390. Podés juntar tus aceites usados en botellas y acercarlos al corralón. El objetivo final de toda esta campaña es generar bioenergía. Todo el aceite recolectado a nivel nacional es trasladado a una moderna planta de tratamiento de aceites vegetales. RBA Ambiental es la firma que hace más de 40 años trabaja en esto. El objetivo que se persigue es la limpieza y purificación del aceite de todos aquellos componentes indeseables que son originados en el uso. El aceite recibido atraviesa un riguroso muestreo, se realizan los análisis, se realiza la verificación de calidad previo a la descarga y almacenamiento en tanques especiales. Luego ingresa a la planta donde sufre distintos procesos: bombeo, centrifugado, conversión, absorción, dosificación y mezcla para finalmente analizarse en laboratorio y concluir así el proceso de tratamiento. El aceite se encuentra listo para ser utilizado en la producción de bioenergía de segunda generación. Tus aceites usados se reciben en el Corralón Municipal de Trelew. Y en otro tramo de nuestra charla con el neumonólogo pediátrico Luciano Bussi, hablamos de aquellos indicadores, aquellos indicios a los cuales tenemos que estar atentos, sobre todo como padres, y hacer la consulta con el especialista. ¿Cuánto hay de hereditario? Se sabe que es hereditario, digamos, lo que pasa es que tiene una herencia compleja, porque son más de 20 genes ya identificados. Así que no es que si tiene padre tiene el hijo, sino que a veces saltea generaciones, pueden tener un abuelo asmático, un tío asmático. Se supone que lo que pasa es que estos genes, cuando se agrupan en cierta cantidad en una persona, tienen síntomas de asma, y cuando no, lo pasan a sus hijos, pero no tienen síntomas. Estamos en plena época de campaña de vacunación, esto es importante destacarlo. ¿Se los considera grupo de riesgo? Sí, está indicado asmáticos moderados y graves. Hay pacientes que para marzo anda muy bien y parece un asmático leve, pero uno ya sabe que suele andar mal en otoño e invierno, y ahí ese paciente también por ahí requiere vacuna antigripal. Es un grupo de riesgo para la vacunación. ¿Cuál es el estudio que determina el asma? El asma se determina por los síntomas. Conviene siempre hacer lo mínimo, una radiografía y una espirometría, para ver, porque hay enfermedades que son parecidas, por suerte bastante más raras que el asma. Entonces uno con la espirometría, por un lado, confirma la enfermedad y después ve con el tratamiento que mejora y se queda un poco más tranquilo de que no es alguna enfermedad de esas raras que son parecidas al asma. Y la radiografía lo mismo, sirve más que nada para descartar algunas otras enfermedades más raras que dan síntomas muy parecidos al asma. ¿Mundial es una enfermedad que crece con el paso del tiempo? Y creció bastante hasta la década del 90, ahora se estabilizó en los últimos 20 años con el tema de la polución ambiental, que ha hecho que haya más síntomas en los pacientes asmáticos, no tanto la prevalencia general, pero si haya más síntomas, es un problema a nivel mundial
Nosotros vamos a tratar dentro de poco en un congreso. ¿Se puede prevenir? ¿Podemos hacer pequeños cambios de hábito para evitarlo o no? Y hay dos cosas que siempre digo a pacientes que no podemos evitar en general, que son las infecciones virales y el polen ambiental. Pero todo el resto sí, evitar el contacto con humo de cigarrillo, evitar el contacto con personas que hayan fumado y que no se hayan cambiado la ropa, que eso es importante también. Sahumerios, aerosoles ambientales, animales con pelo, es conveniente que estén fuera, que estén en el patio siempre, pueden jugar pero que estén afuera. Alfombras, peluches, bueno, todo ese tipo de cosas, no puede manejarlo, como hablamos la vacuna antigripal también. Pero bueno, desgraciadamente el asmático que tiene propensión ese año a inflamarse los bronquios va a tener exposición a infecciones virales y a polen ambiental, que es inevitable. ¿Consultas de todas las edades? Sí, yo atiendo chicos hasta los 17 años de edad, normalmente los 18 ya lo paso con los neumonólogos de adultos, entre los 15 y los 18 se hace un poco la transición, tenemos bastantes pacientes, pero lo que sí quería aclarar es que en ese mismo estudio de prevalencia que hicimos encontramos el 76% de los pacientes que no tenían diagnóstico, así que hay un subdiagnóstico importante, a veces tenían diagnóstico con otras palabras, pero en todos los casos el 75% no tenían tratamiento adecuado, que es lo importante. Así que bueno, tratamos de difundirlo ahora, tratamos de hacer jornadas y bueno, todo lo que podamos hacer para empezar a detectarlo, por lo menos llegar a un 60-70% de diagnóstico correcto, ¿no? ¿Y eso obedece a un diagnóstico equivocado, a la falta de consulta o a qué? Un poco de todo, hay mala información por ahí en algunos médicos, a veces el paciente va de un médico a otro. Los que tenían pediatra fijo, en general sí, porque el pediatra va observando la cantidad de cuadros y empieza a sospechar. El paciente que va girando de un médico a otro es más difícil. A veces le dicen y hay una suerte de negación y van con otro médico. Si la enfermedad comienza a tratarse más avanzado en el estadio que se encuentre, ¿esto puede complicar un poco el tratamiento? Hay lo que se llama remodelación de los bronquios. Cuando está mucho tiempo inflamado sin tratamiento puede haber una secuela, digamos. Y por otro lado, siempre que el paciente no está tratado tiene riesgo de internación. Por suerte la mortalidad es muy baja en enfermeros, seguir de internación y usar muchas medicaciones que son por un lado más caras de la internación y tienen más efectos adversos. Así que todo ese tiempo que estuvo sin tratar tiene peor pronóstico, digamos. Y este Día Mundial del Asma se utiliza para concientizar, ¿no? En este sentido. Sí, en general eso se comenzó a hacer por eso y igual todo el año hay programas de asma en todas las asociaciones, Medicina Respiratoria Nacional, Sociedad de Pediatría, etcétera, como para tratar de todos los años concientizar. Muchas gracias a ustedes. Ya estamos en el último tramo de esta edición de Saludable y hay mucho para compartir la próxima semana. Hicimos una nota realmente más que interesante y que queremos compartir un pequeño avance con ustedes. Controles bromatológicos. Se analiza todo lo que se ofrece en el mercado concentrador de nuestra ciudad. Una gran recorrida junto a todo el equipo de bromatología en Trelew. Diego, ¿cómo se trabaja en el control de los productos que se ofrecen en el mercado concentrador? Bueno, a través de un convenio que se hizo entre nuestra dirección y el mercado concentrador, se generó una propuesta de toma de muestra de los diferentes productos alimenticios que se expenden ahí en el mercado, y a partir de eso se hacen dos tipos de análisis. El análisis toxicológico, a través de los residuos químicos que tienen, generalmente son pesticidas, y a través de la parte microbiológica, en donde también se analiza la parte bacteriológica que pueda llegar a tener esa fruta o verdura que se analiza acá en el laboratorio. La muestra para lo que es pesticida viene en bolsa de papel. En este caso es una lechuga. Se toma una cierta cantidad, que son 100 gramos para una muestra. Otros 100 se dejan por si hay que repetir el análisis. Y otros 100 se tiene para confirmar si dio algún compuesto. Luego del filtrado se pone en una ampolla de decantación. Acá podemos ver. ¿Esa es la lechuga? Esta es la lechuga. En esta parte ya hay mezcla de otras sustancias. Al extracto filtrado se le agregó diclorometano y éter de petróleo. Se mezclan, uno los mezcla y después, si los deja reposar, se separan en dos fases porque son insolubles. En la fase inferior están los residuos de pesticidas si los hubiera. O sea, ya vamos
del medio kilo de lechuga a los 100 gramos sacamos el filtro y ya nos queda una partecita en el que están los residuos de pesticida. Llegamos ya al final de esta edición de Saludable. Como siempre, los agradecimientos al equipo de Chevyux, al equipo de Jerónimo y también a Evan Dermoestética. A las redes sociales para que nos sigan, para que vuelvan a ver los programas y para que se contacten con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana en Saludable. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280-4438-273, 15466-0756. Tesla. Imágenes médicas. Nuevo centro de diagnóstico y tratamiento. Resonancia magnética de campo alto. Consultorios médicos de traumatología. Neurología. Clínica Médica, San Martín 760, teléfono 284-77-62-44. Para los que buscan la mejor calidad en pescados y mariscos, Delicias del Mar, pescados nacionales e importados. No dejen de probar nuestras viandas ideadas para el cuidado de su salud y la de su familia. Jueves y viernes, sushi. Pescados frescos y congelados todos los días del año. Horario de lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 22 horas. Sábados de 9 a 14 y de 18 a 22. Ahora también delivery. Pellegrini 945. Teléfono 443-3100, Don Bosco y Urquiza. Centro Bioquímico de Divac SRL. En San Martín 856. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de Divac SRL. Trelew.